lo de el expresidente Donald Trump, él mismo declaró de que lo iban a detener. Y yo lo que expresé, que consideraba que no debían utilizar asuntos de carácter judicial con propósitos políticos. Yo padecí de un desafuero con propósitos políticos. Lo voy a recordar por los jóvenes, breve. No querían los conservadores que yo apareciera en la boleta, que yo fuese candidato, sí, que fuese candidato a la presidencia. Y era yo jefe de gobierno. Entonces me fabricaron un delito. Esto en contubernio con la Corte, el presidente de la República, Vicente Fox, el presidente de la Suprema Corte, el nieto del gran escritor Mariano Azuela, les recomiendo la novela del doctor Azuela, Los de Abajo. Se pusieron de acuerdo. Ah, el procurador de entonces, Macedo de la Concha. Y me destituyeron porque no querían que yo apareciera como candidato. Nada más que el pueblo, que es mucha pieza, me sacó adelante. Aunque se unieron, como siempre, el PRI y el PAN. Y me llevaron al Congreso y ahí me juzgaron y me desaforaron. Entonces, yo no puedo permitir que a nadie, ni en México ni en el extranjero, le afecten sus derechos políticos. Lo considero una injusticia, pero además un atentado a la democracia, porque si se tiene un rival, un contrincante, un adversario, pues hay que ganarle en buena lid y que sea el pueblo el que decida, no la élite económica o política de un país, la llamada sociedad política, con sus aparatos burocráticos. Entonces, eso fue lo que planteé. Y ya, bueno, salen a decir que yo no conozco la Constitución o lo que establecen las leyes de Estados Unidos, que allá, aunque
esté alguien juzgado, no pierde sus derechos políticos, como aquí, sí, sí, pero ¿y el encarcelamiento? ¿Y la campaña de desprestigio que viene aparejada con una acción judicial de ese tipo? ¿Qué no les comenté que me tocó ir a declarar a la Procuraduría